Hola, y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Medellín, Colombia, is already a vibrant city, but somehow it becomes even more vibrant and lively during La Feria de las Flores. The entire city is decorated by carnations, lilies, orchids, roses, and more, as the department of Antioquia, of which Medellín is the capital, Celebrates one of its largest exports with flower displays, flower decorations, and a giant flower parade. Some words that will help you understand this story better include desfile, which means parade, flores, which means flowers, campo, meaning countryside, atrae, meaning attracts, and silleta, which is a wooden structure like a chair with its legs cut off. That was strapped to a person's back and used to transport people and goods from the country to the city. I hope you enjoyed learning about La Feria de las Flores. Colombia. Es famosa por su producción de café. Pero, ¿sabías que también producen flores? 75% de las flores en tiendas en los Estados Unidos y Canadá son de Colombia. Produce claveles, hortensias, lirios, orquídeas y rosas. La región que produce la mayoría de las flores para la exportación es el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia. La capital del departamento de Antioquia es la ciudad de Medellín. Medellín se llama la ciudad de la eterna primavera por su producción de flores y por su temperatura buena. Es una ciudad preciosa con arquitectura bonita, varios museos y parques y celebraciones de muchos colores. La celebración más grande y famosa de Medellín es la Feria de las Flores. La Feria de las Flores celebra la cultura colorida de las flores y campesinos del departamento de Antioquia. Hay 10 días de eventos y atrae a turistas de todo el mundo. La celebración, que ahora es la Feria de las Flores, empezó en 1950. Medellín quería hacer un evento para atraer a turistas. Ellos decidieron hacer una feria que se llamaba la Semana Cívica. La feria duró cinco días e incluyó un Día de las Flores. Había puestos de comida, artesanías, música y, por supuesto, flores. En el año 1957, Medellín buscó una manera de tener más participación de los paisas. Paisas son colombianos del noroeste. Arturo Uribe, un oficial de Medellín, invitó a Paisas del distrito de Santa Elena. Estos Paisas estaban dedicados a la producción de flores. 40 Paisas aceptaron la invitación de Uribe y vinieron a la Semana Cívica. Los paisas vinieron con flores. Llevaban las flores en silletas. Las silletas básicamente son sillas bajas que los paisas llevan en sus espaldas. Son construcciones de madera. Originalmente usaban las silletas para transportar a personas en las montañas de Colombia. Hay una historia de una madre que usaba la silleta para llevar a sus dos hijos. La gente del campo vio la posibilidad de usar la silleta para transportar productos más fácilmente. Históricamente, los cultivadores de flores transportaron las flores del campo a las ciudades en silletas. Esta práctica era muy común y todos los vendedores de flores estaban asociados con las silletas. En poco tiempo, los vendedores de flores se llamaban silleteros por su asociación con la construcción de transporte. Entonces, en el año 1957, 40 paisas o silleteros fueron a la Semana Cívica de Medellín con silletas de flores bonitas. Los 40 silleteros formaron un tipo de desfile o procesión de sus flores. Fue el evento más popular de la Semana Cívica y la gente de Medellín se enamoró de los silleteros. En muy poco tiempo, la Semana Cívica se transformó completamente. Los turistas querían ver las flores de Antioquia. Entonces, la celebración se centró en las flores y cambió su nombre a la Feria de las Flores. La fecha de la celebración cambió también de mayo a agosto. En adición, la celebración cambió de cinco días Adiós. Ahora la Feria de las Flores es la celebración más grande de Medellín y una de las más grandes en toda Colombia. La atracción más grande de la Feria de las Flores es el desfile de silleteros y sus arreglos de flores. Cada año hay más silleteros en el desfile. En el año 2019 había más de 500 participantes. Unos silleteros llevan flores en las silletas tradicionales. Otros hacen arreglos elaborados en círculos de hasta 2 metros. Todos los silleteros tienen arreglos de una variedad de colores y tipos de flores. En adición a los silleteros, en el desfile hay grupos de bailadores que representan insectos asociados con las flores. Puedes ver personas disfrazadas como abejas y mariposas que bailan a la música cumbia. Los bailadores y la música con los silleteros produce una procesión increíblemente bonita y emocionante. El desfile de silleteros es la atracción más grande de la Feria de las Flores, pero hay otras atracciones también. Durante de los 10 días de la feria hay más de 100 eventos. Hay un desfile de autos clásicos y antiguos. Hay una feria de caballos. Hay competencias de talento. Hay un festival de orquesta. Los jardines botánicos de Medellín tienen arreglos especiales de orquídeas y otras flores exóticas. La feria a ritmo del bici es un tour de Medellín en bicicleta que ocurre durante de la feria de las flores. El grupo pasa por 11 kilómetros de Medellín. Típicamente... Adornan sus bicicletas con flores. Unos 6.000 personas participan en el evento. Uno de los eventos populares es el Festival de la Trova. La Trova es una canción simple que rima. La canción expresa experiencias personales. El Festival de la Trova es una competencia de dos personas reciben un tópico y tienen que inventar la canción en el momento, tomando turnos con las líneas. Los participantes necesitan conectar sus palabras para hacer una canción completa con rima. La persona que produce las mejores líneas de la canción gana la competencia. La música es un gran parte de Medellín. Y de la Feria de las Flores. El super concierto de la Feria de las Flores es la atracción favorita de muchos jóvenes. El concierto atrae talento de artistas internacionales como Mark Anthony y Becky G, y artistas locales famosos como Carlos Vives, Maluma y Shakira. Es imposible hablar de fiestas. Y no mencionar la comida. La comida de Colombia es deliciosa. Y durante de la feria de flores hay muchos lugares para comprarla. Las arepas son como panqueques de maíz. Cortan las arepas y ponen carne y verduras en la arepa para hacer un tipo de sándwich. Otra comida colombiana popular es la empanada. Las empanadas colombianas típicamente tienen carne o puerco con papas, zanahoria y cebolla. La Feria de las Flores representa la cultura bonita y viva de Antioquia, Colombia. La ciudad de Medellín brilla con las flores, música y comida. Es un evento único y especial. Que celebra la cultura colombiana. Elfi Gracias por escuchar y gracias por su apoyo. I have received multiple messages of support this week and I want to say gracias del corazón. Your messages push me forward and brighten my day. I also want to give thanks for everyone who has bought me a taco and helps make it possible for me to provide this podcast and the transcripts. By buying me a taco, you are also helping others on their language journeys. Gracias. If you would like to help me continue to create stories with free access to transcripts, you can consider buying me a taco. You can find a link in the show notes at my website, smalltownspanishteacher.com. Or you can head over to buymeacoffee.com and search for this podcast. Have you witnessed or participated in a Hispanic celebration? I would love to hear about your experience. It could even become part of a future story. You can send me a message on Instagram or Facebook at smalltownspanishteacher or email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Hasta luego! Simple Stories in Spanish is a production of the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Bates. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish.